Acercar científicamente la vida marina a los niños para luego convertirlos en platos preparados. Esa fue la misión del proyecto CIMAGA, Ciencia, Mar y Gastronomía, iniciativa CONICIT que terminó su tercera versión. El equipo científico lleva los organismos, en este caso llevamos peces, moluscos, crustáceos y algas, a las salas de clase y ellos ahí disectan los organismos, los observan sus partes, su color, dibujan, los describen desde el punto de vista científico. Fueron 150 estudiantes entre sexto y octavo básico de cuatro colegios de Concepción, uno de Osorno y otro de Calama, que vivieron la experiencia de conocer más de cerca la vida subacuática. Los nombres científicos, cómo se cocinaba, etc. ¿Qué fue lo que más te gustó? Cocinar. Los nombres científicos de los peces y del alga. ¿En qué área te fue mejor? El nombre científico de los mariscos. Si bien la parte que más los entusiasmó fue la científica, destacaron sus propias creaciones en la cocina. Exquisitos platos fueron preparados por los propios niños. Este año tratamos de llevarles a los niños a una aventura gastronómica a través de sabores de diferentes lados del mundo. Utilizamos curry, utilizamos salsas de soya, en algunos casos se hicieron algunos platos con un poco de ají, como el arroz con mariscos peruano. La iniciativa tuvo una inversión de 27 millones de pesos.